Estoy haciendo popó. ¿Mande? Ok. So, ya es el siguiente día y como pudieron ver, anoche me iba a hacer la prueba, pero como que Rodrigo ya se lo está sospechando. Bueno, no sé, yo digo, porque cuando yo me había tardado, yo me bañé y ya me había tardado, y luego él me vino a tocar, apúrate, como nomás para ver qué estaba haciendo. I was like, y escucharon que le dije, estoy haciendo popó. Y dijo que él también tenía que hacer. I was like, pero me lo voy a hacer, you guys. Como pudieron ver ayer, ya son 13 días de retraso, son 2 semanas. Y creo que yo recuerdo que me hice uno hace también como cuando tenía 3 días de retraso o algo así. Y salió negativo. Entonces no sé si a lo mejor es por estrés que se me está atrasando, o que con todo lo de la boda y con todo eso. Pero estoy, no sé, como no sé si estoy muy nerviosa porque, como ustedes saben, nosotros ya hemos querido un bebé por mucho tiempo. Y pues, siempre que me lo hago es negativo, negativo, negativo. Y por mucho tiempo dejé de hacerme pruebas, porque como yo me ponía triste y como lloraba mucho. Y él también como que se estresaba y me decía que ¡ay, hola, mi amor! Él me decía como que yo no me estresara y que iba a pasar cuando Dios quisiera y todo eso. Pero ustedes saben que cuando uno de verdad anhela algo y no sé, entonces lo dejamos en las manos de Dios. Y pienso que, no sé, ahora puede haber una posibilidad, a lo mejor, que sí esté embarazada. Entonces vamos a ver. Déjame, voy a hacer pipí y ahorita les digo. Espérate. Creo que esta prueba es la que yo me hice cuando estaba embarazada de Mateo también. Entonces vamos a ver. Examen en el libro. Ok, déjenme, lo voy a poner. Ay, a ver, a ver, a ver. Creo que nomás lo tengo que meter poquito y ya después. Estoy muy nerviosa. Ok, creo que ya. Nomás lo voy a dejar ahí, ok. Ok, oh my god. Ay. Ok, ya se empezó a ver como que se estaba diciendo. Oh my god, girl. Ven, dame un abrazo. Ay, mi amor, yo te amo tanto, papi. Vamos a ver si mamá va a tener otro bebé. ¿Quieres un hermanito? ¿Di manito o hermanita? ¿Cuál quieres? No sé, pero siento como algo dentro de mí. No dentro de mí, ¿verdad? Pero como siento como una energía. Ay, no puedo respirar. Oh, hell no. Y mi hermana me acaba de textear y preguntarme que si ya me lo tomé. Porque ayer que fuimos a la Kroger encontré esos exámenes. Eran pruebas. Estaban en clearance y valían como $5. Ay, no puedo ni hablar. Ay, cuánto tiempo ha pasado. Ok, ahora. Oh my god, I'm so nervous. Oh
Mateo. No, 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 vamos a, casi la vamos a agarrar, ¿ok? Oh, I'm so nervous. Oh, yo creo que ya lo debería de agarrar, pero no quiero. Ok. Ok, yo creo que ya vamos a verlo. ¿Lo vemos o no? Ok. No sé si lo alcanzan a ver. Me voy a hacer el otro, you guys. Nada más para estar segura, porque... Sí se miran las dos líneas. Lo voy a hacer para asegurarnos que sí esté... Estoy embarazada, significa que mi bebé nacería otra vez como en enero o febrero. Ok, vamos a ver cuál es el que... Ok, este. Ok, aquí está una línea, pero sí se está alcanzando a ver la otra. Y esta sí la tiene como muy pintada. Sí le está, sí le salió. Oh my God. Déjenme enseñarles algo. Eso, miren. Ayer, como les digo, que fuimos a... Déjenme enseñarles los exámenes. Les digo que ayer cuando fuimos a la Kroger, yo tomé las pruebas porque yo dije, me las voy a tomar. Y luego fuimos al Walmart y a mí se me ocurrió, yo dije, por si sí estoy, como voy a comprar una carta para sorprender a mi esposo. Entonces, lo bueno que sí la agarré, porque estaba buscando una que hiciera como algo de papá, como y con la excusa que se le iba a dar para el Día del Padre. Pero ahora, como sí estaría bonito esperarme para el Día del Padre para sorprenderlo, pero no sé si pueda, la verdad. Porque esto me pasó con mi primer embarazo de Mateo, que literalmente 5 minutos después corrí y le dije. Y ahorita nada más porque hoy no trabajó y dijo que iba a ir a la casa de un amigo a grabar. Y yo dije, ok, me la voy a tomar. Porque me la iba a tomar anoche. Y entonces, oh my God, lo bueno que sí la agarré, miren. Dice,
sweetest little dream come true. Y luego dice congratulations. So pienso, no sé cómo le voy a hacer. A lo mejor le voy a meter las pruebas. Se las voy a pegar aquí. O como, no sé cómo le haré. Estoy tan, like, estoy en shock. No lo puedo creer. Como yo sí pensaba que a lo mejor podría estar embarazada. Porque, como les digo, por lo del retraso, ya eran 2 semanas. Y les digo que yo ya me he tomado muchísimas pruebas. Últimamente no. Creo que la última que me tomé fue como hace 2 meses. Porque tenía como 6 o 7 días de retraso. Y para mí eso ya era mucho. Entonces yo cada vez que eran como 3 días me tomaba una prueba así. Y como me empecé a cansar y era como muy... Cada vez que me salía un negativo yo lloraba y cosas así. Entonces ahora él también está como, estaba con ese miedo y él me dijo, no te tomes una hasta que ya tengas como muchos días. Y ayer cuando fui a la casa de mi mamá, le dije a mi mamá que tenía ya como 14 días de retraso. Y luego Daisy dijo, ¿y qué esperas para tomarte una? Dijo, ya vas a estar como no sé quién. Dijo, que 108 días de retraso. Como dijo, nomás ya tómatela. Pero no sé, no sé si me debería de esperar a decirle, aunque no sé si puedo, porque ya le quiero decir, porque yo sé que él se va a emocionar mucho, porque él anhelaba otro bebé. Y no sé, estoy muy emocionada, you guys. No lo puedo creer, en serio que estoy como en shock. Pero en realidad que los tiempos de Dios sí son perfectos. Porque, miren, nos acabamos de casar hace como que ya la semana. ¿Y quién sabe si ya está embarazada? ¿Yo? Para... I don't know, oh my God.